Somos alumnos de la escuela número 371 de Montevideo, que está ubicada cerca de los ascensos de la ruta 1 y 5, en el barrio Caucelia. En esta zona vive mucha gente y uno de los mayores problemas que tenemos son los basurales. Mucha de esa basura es tirada por los mismos vecinos y esto provoca que haya mal olor, que aparezcan muchas ratas en la zona. En la cancha hay bolsas de mugre que la gente tira. Que contamina. Mal olor, enfermedades y ratas. Nos molesta mucho esta situación porque los lugares que podemos jugar no están bien. Muchas veces hay que limpiar el terreno para poder jugar un partido y al lado de la placita hay mucha basura. ¿Por qué la gente tira la basura en cualquier lado? Y porque son unos irresponsables que no saben que hay una boqueta que lo puede tirar ahí. Por yo que se puede halagares, o por irresponsables, o porque no le gusta vivir bien. ¿Por qué la gente tira la basura en cualquier lado? Porque no tienen responsabilidad, porque todos colaboramos un poquito y si todos fueran más unidos, el barrio estaba un poco mejor. ¿Cuál sería la mejor solución? Que todos colaboráramos un poquito, porque hay muchos que colaboramos y otros que no colaboramos. Entonces el barrio está así, al abandono. ¿Por qué la gente tira la basura en cualquier lado? Bueno, algunos vecinos nos han dicho porque no hay contenedores en la zona y otros suponemos que por un tema de educación y de que no tienen otro lugar donde tirar. ¿Cuál sería la mejor solución? Se creó la placita que hicieron allí, la formaron para quitar el basurero y bueno, colocar unos contenedores y también en ese terreno está previsto que se forme una cooperativa, van a ser viviendas para terminar con el basurero. ¿Por qué decidió apoyar el proyecto de reciclar papel? Porque era un proyecto presentado por personas de la comunidad, de nuestro entorno, que planteaban un proyecto donde el reciclado les permitía crear una cooperativa, Nueva Esperanza, y bueno, y creíamos que era muy valioso que la escuela como institución apoyara esos emprendimientos. ¿Es apoyado por los niños? Sí, la verdad que es muy apoyado por los niños. Frecuentemente vemos a diferentes clases que andan juntando los papeles con una caja, juntando por todas las otras clases donde han habido papeles y cartón durante el día para poner en el bolsón. Yo creo que hubo una muy buena receptividad de parte de los niños, de los maestros y también de la cocina que junta todo lo que es cartón donde vienen los alimentos y lo van poniendo ahí en ese lugar y bolsón. El problema es la basura. El problema es poner una volqueta en el barrio. Tiran la basura donde no tiene que estar la basura. Causando enfermedades. No quieren ser responsables. Si yo tiro la basura al piso, la bolsa se queda en el piso y agarra las bacterias y necesita la planta para crecer. Nadie los incentiva a que tiren en donde tienen que tirar y por eso, como nadie se preocupa por eso, yo tampoco. La mejor solución es poner bolquetas y todo y que ellos colaboren un poco. La gente a veces la tira afuera también porque los recolectores no van a buscar la basura porque está llena la volqueta a veces. Poner contenedores. Porque no hay bastantes volquetas. Todos los días que el recolector pase y lleve basura, así la podemos tirar adentro. Haciendo reuniones, entregando folletos, poniendo carteles. Bended knee is no way to...
empty cup I ask silently. All my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul. And so it goes.